Este es el nuevo Seat León. Se trata de la cuarta generación del exitoso hatchback español que por fin está en nuestro país. Amigo de Autocosmos, bienvenido. Y como siempre, no olvides darle clic en la campanita para que te enteres siempre que publicamos un nuevo video. Ahora, regresando a León, se trata de un producto importantísimo para la marca. Podríamos decir que es el que mejor la define debido a su propositivo diseño, la tecnología que incorpora sobre todo en materia de conectividad e infoentretenimiento y la dinámica de conducción que ofrece. Aunque juega en una categoría que ya no tiene el protagonismo que alguna vez tuvo, ya que tanto el número de participantes como el volumen ha disminuido bastante, por lo menos para Seat es un modelo muy relevante no solo por posicionamiento, sino también por volumen. Prácticamente sus rivales se reducen, ahora que el Golf se despidió del mercado mexicano al Mazda 3 Hatchback y al Kia Forte Hatchback. En la descripción del video te vamos a dejar un link al comparador de Autocosmos en donde podrás ver punto por punto a León versus sus rivales. Ahora sin más, vayamos a conocer al nuevo Seat León. Este es el nuevo Seat León y como pueden observar adopta los trazos de diseño que conocimos por primera vez en la Tarraco. Esta nueva parrilla y las nervaduras curvas aquí en el cofre. Este trazo de aquí de las luces diurnas de LED ahora es más chiquito y vean cómo termina sin punta, al contrario de los faros que eran más triangulares en el modelo anterior. La parte inferior de la fascia, la verdad es que esta es la versión FR, se ve muy bonito, se ve mucho más bonito en persona de lo que retrata. Aquí en el costado los rines padrísimos, la verdad, y vean este trazo que nace aquí en la salpicadera y cómo cruza hasta bien entrada la puerta trasera, luego se desvanece y como que vuelve a nacer para dar paso a lo que sería el copete de la calavera. Vamos a dar una toma lateral, la verdad es que está bien bonito. Es un poquito más largo que el modelo anterior, no mucho, pero entonces tenemos muy buen espacio para la segunda fila. La verdad es que les quedó bien padre y como les decía, es mucho más bonito en persona de lo que es en foto o video. Y aquí en la parte trasera, como les comentaba, este trazo que nace de la salpicadera y da toda la vuelta al portón trasero, tenemos esta firma lumínica bien interesante que va de lado a lado del vehículo, se ve padrísima. Aquí en la parte central está aparte la luz de stop, que se prende con más intensidad cuando frenas. Y algo que me encantó es que la direccional se prende de forma progresiva, como que se dibuja un trazo así en tono ámbar cuando tienes la direccional encendida. Se ve muy bonito aquí esta tipografía nueva de todos los Seat. Les decía, es la versión FR, muy buena la resolución de la parte trasera, se ve muy bonito. Aquí tenemos un aleroncito y en la parte inferior, de buen gusto, la resolución de la parte del escape. Son fake, como es una tendencia ya de todos los modelos del mercado, pero la verdad es que les quedó de buen gusto la parte trasera también. ¿Y cómo se maneja el Seat León de cuarta generación? Bueno, pues tenemos la misma arquitectura, la MQB, con ciertas mejoras, es una pequeña evolución de la MQB. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una dinámica de conducción garantizada. Es un coche muy bien plantado, que transmite confianza, que va muy bien, se siente muy estable, incluso a velocidades muy, muy elevadas. Y quizá no debería decirte esto porque no está bien, pero aquí en la prueba de manejo hubo momentos en donde alcanzamos 195 kilómetros por hora y jamás tuve una percepción, una sensación de falta de confianza en el auto. La frenada está muy bien, la dirección es comunicativa y sí noto también una mejora interesante en materia de aislamiento acústico, es decir, es más silencioso que antes, incluso por arriba de 140 ya empieza a sentirse un poquito filtración de ruido, de viento, pero nada grave. La verdad es que aísla bien, es un coche refinado, da una buena percepción aquí adentro, es una atmósfera agradable en cuanto al refinamiento, ¿no?
Bajo el cofre tenemos el viejo conocido 1.4 TSI con 150 caballos y 184 libras-pie de torque. Y sí, leí muchos de sus comentarios en el sentido de que causó un poco de decepción que Seat no se haya animado a traer el 1.5 de nueva generación. Pero primero hay que decir una cosa. El que sea un motor que conocemos de mucho tiempo atrás, este TSI de 1.4 litros, no quiere decir que es un motor viejo o vetusto, para nada. Es un motor muy vigente. ¿Y a qué me refiero? Tiene muy buenos niveles de potencia. Tú lo ves en prácticamente todas las aplicaciones del grupo que lo utilizan, tienen buen desempeño. Es un motor que torquea muy bien y que la banda de par es grande. Y tiene un balance muy adecuado entre capacidad de respuesta y rendimiento. Además, que pues, después de tantos años ya ha probado ser un motor confiable. La gran novedad mecánica entonces pues, está en la transmisión, que ahora es de 8 velocidades. Y que sí, al tener más radios y además tener un motor con una banda de par bastante amplia, pues que tenemos que siempre encuentran la relación ideal para tener muy buena capacidad de respuesta y no llevar muy alto el régimen de giro. Entonces vas a tener mejor eficiencia de combustible que antes, pero vas a tener potencia siempre, que tiene muy buenos niveles de respuesta. Entonces eso está muy muy bueno. Y aquí en el interior del Seat León, como pueden observar, tenemos un diseño completamente nuevo. Cambiamos ahora por esta disposición de display central tipo tablet, que tiene una razón de ser. Se usa mucho ahora en muchos coches de la industria, pero pues lo que te da es que puedes tener un tablero más bajo, acá en la parte de atrás, entonces tienes mejor visibilidad y puedes integrar pantallas muy grandes. Este es de 10 pulgadas, aquí ahorita estamos viendo la interfaz con Apple, pero la verdad es que la interfaz propia de la marca está muy bien, es como de cajas, así con los colores. Puedes tú aquí, por ejemplo, ver las distintas configuraciones del modelo, este tipo de detalles, ¿no? Que parece como de teléfono, como apagas el control electrónico de estabilidad y lo prendes como con esa bolita. Aquí tenemos los modos de conducción, por ejemplo, el climatizador, ¿no? Puedes seleccionar también la temperatura del climatizador con estos botones, es de doble zona automático, entonces si doy aquí, enfría, si doy aquí, pues calienta. Y acá, estos dos son para el volumen del audio, como puedes ver. Extraño la perilla, pero la solución de todas formas me parece interesante. La verdad es que es una interfaz muy fácil de utilizar, muy fácil de entender. Calidad de materiales y ensamble, la verdad es que muy bien. Me encantó este plástico de aquí del tablero. Aparte con estos trazos súper agudos que siguen por allá también, por ejemplo, en la salida de aire. Este tiene, cierto, pues que tiene una textura como metalizada, pero muy, muy bonito también. Esa iluminación que nace en la puerta y que puedes observar en toda la parte superior del tablero, pues también le da un aspecto muy interesante. Tenemos clúster digital y la verdad es que las perspectivas también son muy interesantes. Está como reducida. Lo tenemos, obviamente, el navegador. Esta, que pues nada más ves como la velocidad, como que puede ser muy útil para manejar de noche. En fin, la verdad es que en cuanto al tema de conectividad, el nuevo Seat León está muy, muy bien. Pasando aquí a la consola central, tenemos aquí un cargador por inducción, dos puertos USB-C, el botoncito, este es como un joystick, el selector de marchas de la transmisión automática, que es de 8 velocidades, es ahora como un joystickcito, la verdad es que está chiquito, pero el uso es muy natural. Este plástico de aquí de la consola central es duro al tacto, podría estar mejor, podría estar como estos de acá, el tablero, pero bueno, está bien. Y luego aquí sigue la bajada, que ves esta asimetría que me gusta tanto, ¿no? Entonces tú tienes como un cockpit más envolvente para el conductor gracias a este elemento, y de este lado pues con el copiloto más abierto. Los asientos tienen una tela bien padre, como capitonada, la textura está padrísima, costuras naranjas, los respaldos
muy bonitos. La verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo Seat en materia de asientos. Y pues no necesitan ser de piel. Y de todas formas se ven muy, muy bien. Eso me gusta muchísimo. El volante multifunción, forrado en cuero, perforado aquí en los costados. El grip está muy bueno. Despuntes en color naranja. Tenemos paletas de cambio aquí detrás del volante. La verdad es que la atmósfera aquí está muy, muy buena. El quemacocos pues de muy buen tamaño. Aquí tenemos un portavasos doble. La verdad es que, como puedes ver, cabe un radio. Tengo un poquito. No son con elementos retráctiles, pero bueno, funciona. Acá en la parte central tenemos una guanterita. Está chiquita, pero bueno, esta por ejemplo tiene ajuste de altura. El reposabrazos central, entonces está muy, muy bien. Es la nueva llave del Seat León, un nuevo diseño, está bonita, No podemos dejar de mencionar también el asistente virtual que se activa al decir hola hola. El funcionamiento para dar las instrucciones por voz es bastante natural y no cuesta trabajo que el sistema entienda bien lo que está solicitando. Y ya aquí en la parte trasera, como pueden ver, el espacio es excelente. Mira el espacio que tengo para las rodillas. Puedo además meter bien los pies debajo del asiento, entonces voy muy, muy cómodo. La verdad es que es un aspecto en donde sí, el León pues aventaja muchísimo a su rival más directo, que sería el Mazda 3. Mira, por ejemplo, salidas de aire, control de temperatura, dos puertos USB-C de carga. Muy bien ahí. Revisteros, congruencia de materiales, está bien. Están un poquito mejor los de adelante, pero en general el panel de la puerta y todo está bueno. Los asientos sí están muy en sintonía con lo que vemos adelante, eso está bueno. Tres cabeceras, tres cinturones, tenemos reposabrazos central con portavasos doble, el acceso a la cajuela. La verdad es que aquí atrás se viaja muy, muy bien. Y eso pues sí es una ventaja interesante en favor del Seat León. Pues bien, amigo de Autocosmos, este fue el nuevo Seat León. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? ¿Crees que está para líder de su reducida pero muy competida categoría? Déjanos tu opinión en los comentarios y yo me despido diciéndote que, para todos aquellos que están decepcionados por el hecho de que el Volkswagen Golf ya no se venderá en México, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse, que aquí está el nuevo León y es una gran opción. Ah, y por si te lo preguntabas, ese increíble color rojo es especial y cuesta unos 7,500 pesos adicionales. Adiós y yo te veo hasta la otra.